Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Pues mi nombre es Aeda Torres, yo vivo en México, mi ciudad se llama Mexicali, es en el estado de Baja California, soy licenciada en actividad física y deportes, egresada de hace 4 años y pues ahorita me estoy especializando en entrenamiento para personas con obesidad y sobrepeso. También tengo un curso de entrenamiento personal que realicé en la ciudad de Barcelona, España, el año pasado y pues ahorita estoy tratando de implementar sistemas de entrenamiento para todo tipo de personas y pues es algo nuevo aquí en mi país. De hecho, los entrenadores personales es algo que nada más se usaba para las celebridades o las personas que tuvieran mucho dinero y ahorita pues estoy tratando de que el entrenamiento personal sea pues para al alcance de todas las personas. Ok, mira, si la persona, vamos a suponer que la persona ya decidió bajar de peso. Ya se dio cuenta que tiene un problema de salud, porque si tienes obesidad, pues ya tienes de entrada un problema de salud. Si el médico ya te dijo, tienes que moverte, pues lo primero es eso, darse cuenta que tienes un problema, decidirlo. Número dos es asistir con un profesional del ejercicio, porque muchas veces pensamos, ok, pues tengo que bajar de peso, tengo que hacer ejercicio y nos disponemos nada más a ir y pagar un gimnasio, pero en realidad no pedimos una recomendación de un profesional. Entonces yo creo que es muy importante que te pongas en manos de personas que en verdad te van a ayudar, no nada más ir y pagar una membresía y hacer lo que tú piensas que necesitas. Y pues eso sería el punto número dos. El punto número tres es obviamente pues pedir la ayuda de un nutriólogo. Ahorita está muy de moda los health coaches o los nutricionistas o personas que a lo mejor no hicieron una carrera. Entonces yo te recomiendo que vayas con un licenciado en nutrición y que pues te pongas en manos de él para que te ayude en el área de alimentación. Un experto en el área del deporte y un experto en el área de nutrición. Uy, ¿tienes tiempo para decirte todas las excusas? Mira, la que no puede fallar, no tengo tiempo. La persona dice que no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque tiene un trabajo de 8, 10 horas, 14 horas, que apenas si tiene tiempo para su familia. Entonces, esa es la excusa número uno, no tengo tiempo, no hacen un lugar, un espacio, unos 30, 40 minutos al día. Entonces, esa es la excusa número uno. Excusa número dos, no me gusta hacer ejercicio. Si supieras la cantidad de personas que me ha tocado, que vienen y piden informes y sí quieren porque saben que necesitan, pero no les gusta. Entonces, eso también es un obstáculo muy grande. La excusa es, no me gusta, pues, ¿para qué voy a hacer algo que no me gusta? Y otra excusa es, me gusta mucho la comida. Entonces la gente piensa que, bueno, pues si le gusta mucho comer, piensa que siempre va a estar en sobrepeso. Entonces se resignan a ser gorditos, como ellos mismos se llaman. Dicen, no, pues yo soy gordito, entonces pues siempre voy a estar así. Entonces la excusa es, ya estoy así, pues ¿para qué cambiar? Esas son una de las excusas que más escucho. Ok, mira, pues de hecho también tengo personas que trabajan 10, 12 horas al día. Entonces ahí es, ok, si tú necesitas un descanso de mínimo 6 a 8 horas, sí te quedará un espacio. O sea, puedes entrenar por lo menos 30 minutos. A lo mejor no tienes tiempo de agarrar tu carro y de irte al gimnasio, de irte con tu entrenador personal. ¿Qué puedes hacer? Puedes entrenar en tu casa. Ahorita hay muchos entrenadores que están entrenando en línea, que tú les mandas tus fotos, les mandas tus datos y ellos te diseñan una rutina que puedes hacer en casa. Créeme, con un step, con un par de mancuernas, una liga, puedes hacer rutinas maravillosas y que te van a ayudar a tener buena forma y sobre todo que no pierdas fuerza y más que no vayas a ganar kilos por no tener tiempo. Entonces, 30, 40 minutos bien aplicados sí te pueden funcionar y te va a permitir también descansar más. Vas a estar cansadito del entrenamiento, vas a poder dormir y vas a poder ir a tu jornada de tus 10, 12 horas que tengas. Pues mira, fíjate que está muy de moda, bueno, no sé allá en Venezuela, pero aquí está muy de moda que hacen carreras cada fin de semana y la gente se motiva porque dice, bueno, mi meta es correr 2 kilómetros o 5 kilómetros y se disponen a empezar a entrenar para ir a trotar. Mi recomendación es, si tú tienes sobrepeso o tienes obesidad, lo que tienes que hacer es empezar a entrenar fuerza. ¿Por qué? Porque si tienes sobrepeso y obesidad, obviamente tus articulaciones están frágiles, has perdido densidad ósea. Entonces, lo importante es primero reforzar tus músculos. ¿Para qué? Para que tengas articulaciones más protegidas, ¿ok? Una persona con obesidad tipo 1, tipo 2, o sea, no le recomendaría
trotar. Todavía alguien que tenga sobrepeso, que tenga unos 8 o 9 kilos de más, podría correr un poco, pero correr para bajar de peso no es lo primordial, no es una buena opción, que yo te diría. Sí lo puedes combinar, pero no sería lo óptimo. Lo óptimo sería entrenar primero la fuerza y combinarlo con ejercicios de cardio. A lo mejor pueden ser ejercicios de cardio que puedas hacer en tu casa, pero trotar, aventarte 30, 40 minutos corriendo, eso no sería opción. Y sí, sí eres más propenso a tener alguna lesión. ¿Por qué? Porque le estás dando mucho desgaste a tus articulaciones con el peso que traigas encima. Puede que traigas 10 kilos de más o 20 kilos de más. Entonces, correr yo no lo pondría en opción número uno. Ay, pues mira, la verdad ahorita hay tantas referencias en CrossFit, pues como ya tiene bastante tiempo. De hecho, en México es increíble. Si yo volteo aquí a mi lado derecho, a mi lado izquierdo, tengo gimnasios de CrossFit. Entonces, mira, no te puedo decir que el CrossFit es del todo malo. Sí es un deporte, porque la verdad es un deporte, no es una actividad física que yo recomendaría para alguien que va iniciando. ¿Por qué? Por el tipo de entrenamiento que es. Es un entrenamiento muy intenso, pareciera que no tiene progresión. No digo que no hay algunos ahí que sí sepan diseñar bien las rutinas y que sí te pueden ayudar, pero la mayoría son gimnasios que no se enfocan en personas con obesidad y sobrepeso. Entonces yo no recomendaría que una persona con obesidad entrenara CrossFit. Yo recomendaría que empezara con ejercicios básicos de fuerza, como te dije. ¿Por qué? Porque lo importante es que no te lesiones, porque si te lesionas, se corta ahí el entrenamiento, el objetivo que tienes, que es bajar de peso. Entonces, no lo recomendaría. Igual, un joven sano de 17, 18 años, 20 años, que le gusten los ejercicios de fuerza, que le guste hacer algo diferente, pues adelante, que haga CrossFit, que se cuide mucho sus rodillas, que se cuide mucho sus hombros, porque son movimientos explosivos con mucho peso. Entonces, sí, sí recomendaría que tuvieras mucho cuidado, pues si tienes obesidad y sobrepeso, si es que decides hacerlo, pero es algo que yo de entrada tampoco recomendaría. Tres cambios. Bueno, mira, el primero sería recibir ayuda profesional, como te he dicho al principio, ayuda profesional desde el médico que te haga un chequeo y que te diga, ¿sabes qué? Si eres apto para hacer ejercicio, pero pues hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Por ejemplo, si padeces del corazón o tienes algún problema de diabetes o algún problema de articulación, primero, un profesional, el médico. Segundo, como te dije, pues que busques un profesional del deporte. Y tercero, que busques un profesional de la nutrición. Esas serían las tres cosas que recomendaría, la verdad. Sí repito mucho esto porque a veces la gente no sabe por dónde empezar. Entonces nada más, como te dije, se disponen a ir al gimnasio, pero necesitan una guía. Si yo quiero arreglarme una muela, no puedo yo entrar a un consultorio y aunque tenga todos los instrumentos, yo no me la puedo arreglar. Yo necesito a alguien que lo haga, alguien que me ayude, un profesional. Con el ejercicio es lo mismo, tú entras al gimnasio y miras todos esos aparatos, todas estas cosas, y pues no sabes ni por dónde empezar. Entonces, los tres profesionales los necesitas. Entonces, esa sería mi recomendación. Mira, pues me imagino que en todos los países tienen programas de salud donde se dan pláticas, donde puedes tener acceso a un nutriólogo o alguien que te guíe en cuanto a cómo debes de comer. Yo creo que la mayoría de nosotros en verdad sabemos cómo comer, conocemos el plato de buen comer, las proporciones que debe tener. Hay muchos programas gratuitos, hay ahorita información en internet, hay que buscar muy bien. Cualquier buen programa te va a decir que tienes que comer de todo y variado y racionarlo. En cuanto al ejercicio, pues como te digo, puedes hacer ejercicio en tu casa. El asunto es mirar que el ejercicio que hagas no te debe lastimar. Lastimar me refiero que no te deben doler rodillas, no te deben doler los hombros, ninguna articulación. Entonces, si tú miras un programa y lo quieres intentar hacer, adelante. Nada más trata de conocer tu cuerpo, de si sientes demasiada taquicardia o empiezas a sentirte mal, pues eso no es un programa para ti. Pero puedes empezar desde tu casa, pues mirando videos en internet o videos de personas que sí sepan, pues puedes seguir las rutinas que ellos te recomienden. También pues están los parques,
no sé cómo sea en Venezuela, pero aquí en México pues sí tenemos algunos centros recreativos donde podemos ir, trotar, usar aparatos, hacer calistenias. Entonces, la verdad, la excusa del dinero no creo que sea un impedimento para que tú te puedas ejercitar. Pues mira, me puedes encontrar muy fácil en internet, nada más tienes que escribir Zaida Torres en la página de Facebook. Zaida es con Z-Y-D-A Torres, y ahí vas a mirar mi página. Ahí yo subo videos, estamos ahorita haciendo un programa donde podemos poner algunos ejercicios para personas de diferente nivel de condición física, entonces ahí puedes encontrar algo de información. Ahorita por el momento, entrenamiento online, apenas, bueno, estamos empezando con eso, pero igual nos pueden escribir y mandar sus datos, nos mandan un inbox y ahí les respondemos si podemos ayudarlos con un entrenamiento en línea. Y bueno, pues ojalá algún día pueda estar por allá por Venezuela y pues podamos conocernos en persona. Bueno, muchas gracias amigos y pues esperamos vernos pronto. Muchas gracias por esta entrevista, la verdad estoy muy emocionada y espero que esta entrevista llegue a muchos lugares y espero que podamos tener entrevistas más adelante. Y ahí, si tienen dudas, comentarios, pues pueden escribir y pues con mucho gusto les contesto todo lo que necesiten. My silent drum that is kicking me soon.